ahí aparece, pero todavía no aparece. Ahora Ahí sí, está, ahora ahora estoy ya. grabando. Muy bien, ahora grabando. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, de lo que les decía, que Rosalind Krauss escribe este ensayo en un libro que se llama La originalidad de la vanguardia y otros mitos, con el cual está planteando que la vanguardia, hay mitos en la vanguardia. En este libro, creo que la editorial es Acal o Alianza, ahora no me acuerdo. En este libro hay un ensayo sobre Sol Levitt, que se lo recomiendo, extraordinario, y hay un ensayo sobre Richard Serra. Sobre Richard Serra hay otro autor también muy importante, que es de esta editorial Nerea, española, muy bueno también. Bueno, ¿qué dice Rosalind Krauss? Voy a desarrollar un poquito esto que yo les decía. Lean este artículo, este ensayo, en donde ella se plantea en la escultura en el campo expandido, que escribe en Nueva York en 1978, o sea, hace bastante tiempo, el concepto de escultura y las categorías con las cuales trabajamos la escultura. Bueno, acá yo puse, estas son imágenes mías, ¿no? Que fui poniendo para ampliar incluso la explicación de Rosalind Krauss. La escultura tiene, cuando veíamos, ¿se acuerdan cuando veíamos la otra vez Carl André? Él se imaginaba. Fíjense que hay que cerrar los micrófonos. Lo que les decía de Carl André, que él quería hacer una escultura totalmente plana, horizontal, en el piso. Mientras que el origen de la escultura, en el caso de esta, es en un menhir en Tucumán, la idea de lo que podríamos decir un obelisco, una forma erecta que marque un lugar sagrado, un mojón, los mojones eran los lugares donde se marcaban el inicio de un recorrido, el grado cero del kilómetro. En las iglesias románicas se marcaban las piedras donde se contaba la medida de la distancia cero para luego hacer otras. Y Rosalind Krauss dice, por ejemplo, que la lógica, que la escultura también viene del monumento, el monumento viene de la palabra memoria, y que tiene que ver con una lógica conmemorativa, una representación conmemorativa. Estamos viendo acá el arco de Constantino en el foro romano, o el arco de Tito en el foro romano, que los romanos hacían esto, que fíjense ustedes, no es ni una escultura, ni una arquitectura, ni un monumento en sí, es una cosa intermedia que marcaba justamente las conquistas que los romanos hacían, levantaban esos arcos de triunfo que marcaban los triunfos de Roma y que a veces relataban en los relieves los sucesos que llevaron a ganar una ciudad del Oriente o de Occidente. Y también dice Rosalind Krauss que el monumento, como los monumentos ecuestres, es decir, este tipo de escultura en donde tenemos un jinete en un caballo, que sigue siendo un género típico, ¿no? En todas las plazas de todas las ciudades del país tenemos a San Martín a caballo, o a Bolívar, o a Güemes, o algún otro personaje, algún prócer. Acá está la de Marco Aurelio, que fue uno de los monumentos ecuestres, el único que queda así del mundo antiguo, vaciado en bronce, que después en el Renacimiento quisieron imitar Leonardo da Vinci y luego lo va a hacer Donatello. Se configura como un elemento, justamente con este gran basamento, donde lo que dice Rosalind Krauss, que nosotros somos pequeños al lado de este personaje
que está mostrado justamente como un prohombre, como un modelo a imitar, y que el basamento lo eleva sobre la mirada humana, sobre nosotros, ¿no? El Gatamelata, por ejemplo, tiene un basamento de 8 metros de altura, así que si uno quiere ver esa obra famosa, porque fue la primer escultura ecuestre vaciada en bronce después del hiato de la Edad Media, no vemos nada. Nos vamos a Padua, donde está la famosa obra de Donatello, una hazaña, que es volver a hacer una obra de tamaña, de tamaña dimensión, ¿no? Y espacio, que en realidad no lo vemos. Ahí está el Gatamelata, hermoso, pero inabordable, no puedo llegar a tomarlo. Rosalind Krauss dice que del monumento a la condición negativa como pérdida del lugar o deslocalización, quien hace una revolución en el campo escultórico fue Rodin, cuando insiste en colocar las esculturas sin basamento. En el caso del Balzac o en el caso de los burgueses de Calais, Rodin le quita el basamento. ¿Para qué? Porque lo que quería acá, este tiene basamento igual, pero lo que quería Rodin es que los ciudadanos de Calais se identificaran cara a cara, en la misma altura, con estos hombres del pasado que dieron su vida para salvar al pueblo de Calais del dominio inglés. Ahí están atados con una soga al cuello, entregándole las llaves de la ciudad de Calais a los ingleses para que no aniquilaran al pueblo francés. Bueno, la idea de Rodin fue resistida, y justamente lo que no le perdonaban a Rodin es que colocara sin basamento, sin pedestal, a las esculturas. Y después dice Rosalind Krauss, otro revolucionario en el campo escultórico fue el maestro brillante Constantin Brancusi, que hizo nómade, dice Rosalind Krauss. Me encantan los adjetivos que le pone, el nomadismo de la escultura, en tanto Brancusi hace que las esculturas las podamos trasladar de un lado para el otro, y además él va a crear una reversibilidad. Miren este hermoso trabajo del beso, casi una forma totémica. Brancusi vuelve a la talla directa, a la idea casi de monolito en esta serie de los besos, o en este pescado de fish, donde él prácticamente primero pone en primer plano la tensión que el artista pone en el basamento. Los basamentos de Brancusi son tan importantes como lo que está arriba, ¿no? Lo que está acá abajo, como lo que está arriba, y también la idea de que las esculturas me las puedo llevar. Ahí van a París los norteamericanos y le compraban a Brancusi toda su obra, que está casi toda en Estados Unidos. Ahí tenemos también dos basamentos y la escultura que prácticamente tienen un mismo valor formal, ¿no? Este es el gallo de Brancusi, y él toma estas formas de las columnas rústicas de su pueblo natal en Rumania, de los campesinos rumanos, y tan bellísima es el basamento como la escultura. Ahí tenemos el torso humano, acá tenemos como una lectura net o minimalista del torso Belvedere, helenístico, recuerdan que está en el Vaticano, ahí hay una intercepción también con este pedestal con forma cuadrada y este pedestal de madera, que yo es nómade, porque me lo puedo llevar, ojalá me lo pudiera llevar. Bueno, ahí está Stonehenge, no sé cómo se pronuncia bien, que es este monumento megalítico, perdón, de la Edad de Bronce, en Inglaterra, que se cree que tenía un valor de calendario, ¿no? De calendario, es un círculo, además, y son estos dólmenes.
La escultura moderna empezó a experimentar una negatividad con respecto a la idea de monumento. Es decir, lo que Rosalind Krauss dice, que la escultura dejó de tener valor de monumento, de memoria. Comenzó a ser algo que estaba sobre o frente a un edificio, pero no era edificio. Aquello que estaba en un paisaje, pero no es paisaje. Expansión llamada Grupo Klein o Grupo Piaget. Pensar lo complejo fuera de lo binario. Pensar que hay algo más que paisaje o no paisaje, o paisaje y arquitectura. Por ejemplo, el laberinto de los jardines japoneses son paisaje y arquitectura a la vez. Piensen ustedes un laberinto hecho con ligustrina. Agrego un ejemplo distinto al Machu Picchu. Ahí está. Perdón, esto no está, lo voy a buscar otro un poquito mejor. Ahí está. Construcción en sitio específico. Acá tenemos lo binario. Paisaje, no paisaje. Arquitectura, no arquitectura. Entre la arquitectura y la no arquitectura hay estructuras minimalistas. Entre el paisaje y el no paisaje hay emplazamientos señalizados, y después tenemos entre el paisaje y la arquitectura una construcción de sitio específico, y entre el no paisaje y la no arquitectura, la escultura. Ahí tenemos los desplazamientos que ya se plantea, y ahí tenemos lugar señalado, Esto que acabamos de ver de Robert Smithson, el malecón en espiral, sería un lugar señalado, es decir, una construcción sobre un paisaje, sobre un lago. El doble negativo de Michel Heiser también es una intervención en la tierra. Estructuras axiomáticas son incursión de la escultura en la arquitectura, como intervención en el espacio real de la arquitectura. Ahí lo tenemos al maestro Sol Levitt creando estas, diríamos, estos diseños directamente sobre el espacio arquitectónico. Es decir, es una intervención de la arquitectura, ¿no? Como una obra. Esperen un minuto, por favor. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Escucha. La escultura en el campo expandido no pertenece a los principios de pureza de la modernidad. Acá es lo que ella dice, ¿no? La modernidad que teníamos. La escultura, que podía ser talla, modelado, relieve, exenta, sino que se encuentra dentro de nuevos parámetros posmodernos. Acá alguien preguntaba por la posmodernidad. Sobre un conjunto de términos culturales para los cuales es lícito utilizar cualquier medio, como la fotografía, libros, paredes, jardines. Se habilita el uso de muchos medios diferentes. Es decir, piensen que el tema de la escultura estaba ligado primero a los materiales nobles. ¿Con qué se trabajaba en la escultura hasta la década de los 50 que aparece el pop? Bueno, madera. O piedras o bronce, o vaciado, o modelado o desbastado. No había mucho más, estaba ligado a los materiales nobles. Uno podría decir, bueno, con el Dada sí aparece el ensamble, aparece el objet trouvé, pero luego va a aparecer con el pop los descartes, esos trabajos de los combi de Rauschenberg. Aparece los plásticos en la Argentina, los artistas que empiezan a trabajar con acero inoxidable, con luz de neón, el caso también de un artista pionero en todo como Lucio Fontana, Es decir, la posmodernidad está marcando que ya no hay más, hay algo mucho más complejo que los materiales nobles, la talla o el modelado. Ahí lo tenemos. En esta escultura, en campo expandido, el ejemplo que ya habíamos visto de Carl André, que él hace esta hilera de ladrillos, en donde también genera una obra que me obliga a mí a recorrerla para poder verla. Acá también tenemos esta
escultura en donde obligatoriamente paso por debajo de ella al entrar el hall. Este es el museo donde está la obra de Richard Serra, miren con qué nos recibe el hall de entrada del Museo de Los Ángeles, con esta obra de Smithson, que tiene 14 metros de altura y de la cual tengo sí o sí que pasar por dentro de ella. Ahí tenemos otra escultura axiomática, que es la de, en este caso, Richard Serra, en Londres. Miren esta plaza seca, el tamaño, ¿no? El tamaño de estas placas que acabamos de ver. Bueno, ahí tenemos también Richard Serra en el Guggenheim. Ahí tenemos la escultura en el campo expandido, la experiencia de Walter de María, que en realidad él hace este medio que son los 400 pararrayos, pero miren qué versatilidad de imágenes se generan con la fuerza de la naturaleza. Es decir, estas imágenes él las toma atrapando, cazando pararrayos. Ahí están los rayos. Podría seguir tomando fotos infinitas, variedades. Joel Shapiro, 20 elementos, madera y caseína, miren este juego también, bueno, de formas. Bueno, este es un poco lo que plantea Rosalind Krauss en este ensayo que yo les pido que lo lean, porque es muy, realmente muy interesante. Bueno, me parece que empezar otro tema ya es medio tarde, ¿no? Oh, sí. Sí. Bueno. Adriana, perdón, Adriana, ¿lo subís a la página, a la plataforma, a Rosalind Krauss? Sí, sí, se lo subimos. Sí. Está grabado, está grabado. Bibliografía obligatoria. En la parte de bibliografía obligatoria está el texto. Está el texto, Cecilia. Está el texto. Está el texto. Sí, es un texto además que lo sacan enseguida. Sí. Pero léanlo porque miren qué interesante para ustedes que están. Hoy, no sé quién comentaba lo de Graciela Olio, de que está inventando otra forma de trabajo con en esta imposibilidad de acceder a un taller. Me quedé pensando en ella, gente con cabeza, ¿no? Digamos, lo importante es pensar en las restricciones, cómo podemos armar. Estaba pensando cómo en las artes del fuego, sin el fuego, cómo generar forma también con un material tan dúctil como la arcilla, ¿no? Me quedé pensando en Graciela Olio y esa propuesta de trabajar. Bueno, piensen que la gran obra de Rodin, que fue en Las puertas del infierno, es una obra donde Rodin trabajó 40 años modelando esa arcilla, fue su laboratorio. Su laboratorio fue esa puerta donde él va después quitando o va tomando parte de esa gran caída del hombre en Las puertas del infierno, y él hace después obras que salen de ahí, El pensador, El amor fugitivo, El beso de Paola Incefrancesca, es decir, todo eso lo va sacando de ese laboratorio donde trabaja 40 años, Augusto Rodin. Bueno, espero haberlos entretenido, por lo menos. Sí. ¿O no? Sí, 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 buenísima. Genial. Bueno. Sí, me encantó. Lo importante es imaginar y pensar cosas interesantes, porque realmente la realidad está brava. Está muy brava. ¿Te dejo de grabar, Adri? Sí, sí, por favor. Bueno, Pau, vos te animás a subirlo ahí, a compartirlo ya para que tengan la clase. Y